Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Elena, la mitad de Orange Passport, y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos pasando muchísimo calor. Muchísimo calor. A ver, es que yo os lo explico. No es lo mismo 30 grados aquí que 30 grados en España, en el sur, en Alicante, que al menos es donde yo vengo. Y aquí nada está preparado para el calor, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, para que os hagáis una idea, se quedaron sin hielo ayer en la mayoría de sitios en el centro a mitad de mañana. En plan, no están preparados para este calor. Llegó la ola, esto es una ola de calor lo que estamos viviendo ahora, que en principio va a durar solo una semana. Nivel, han puesto en lo del tiempo, han puesto alerta por calor. O sea, en Alicante van a poner alerta por 30 grados, pero si eso es fresquito, pero aquí, que no están acostumbrados y que nada está preparado, es la muerte. Entonces, hoy que estamos, hoy es martes, ayer empezó cuando empezó la ola de calor, el sábado pasado, y en principio dura una semana hasta este sábado. Así que estamos intentando sobrevivir, porque claro, aquí hay moqueta, que no, que las casas no tienen en plan grandes ventanales para que corra el aire, no. Y ya sabéis que yo llevo muy mal el calor, de verdad. Aquí nada tiene aire acondicionado, o sea, lógicamente que yo lo entiendo, porque no voy a invertir en un aire acondicionado para una semana al año. Espero que solo sea una semana al año, pero es que hace muchísimo calor y lo llevo fatal. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya quedan menos días, ya estamos a martes, ya hasta el sábado ya va a quedar menos días de calor. Ya aparte que sabéis que mi época favorita es el otoño, que lo que más me gusta es fresquito, día gris, lluvia, por lo que ahora mismo esto es lo opuesto. Pero bueno, pues por otro lado estamos disfrutando un poco del solecito, aunque en las horas principales ni siquiera podemos salir al jardín del calor que hace. Entonces ahí mismo es muy prontito por la mañana, son las 8 menos cuarto. Y porque otra cosa, aquí entra el sol por la mañana, por la ventana, ahora en verano a las 4 de la mañana. Entonces yo que me despierto fácil por la mañana, con la luz pues ya me levanto más pronto todavía en verano que en invierno. Entonces eso, voy ahora a aprovechar y me tengo que planificar los siguientes días de tareas. Eso normalmente lo hago los lunes, pero ayer tuve varias reuniones y bastante trabajo que no me dejó terminar de organizarlo bien, así que he decidido que voy a salirme al jardín ahora a organizarme las tareas de la semana. Y hoy vamos a ir a por unas bicis. Vamos a ir a por unas bicis, luego os cuento más. Y si vamos a ir a por unas bicis justo hoy en hora de calor. Somos así, no había otro día en el año. Pero sí, vamos a ir a por unas bicis, luego os cuento más. Tony está súper emocionado. Yo tengo muchísimas ganas de hacer excursiones en bici también y tal. Sí que es verdad que yo soy menos diestra con la bici. O sea, sé montar en bici obviamente, pero ir en ciudad no tanto, tendré que aprender a soltarme un poquito con tanto coche, pero tenemos muchas ganas. Así que nada, me vais a acompañar ahora aquí porque vamos a ir a por las bicis esta tarde, cuando Tony termine de trabajar. Así que me vais a acompañar un poquito en el día mientras trabajo y las cositas que tengo que hacer, y luego iremos a por las bicis. Pues ya está,
he organizado 2 semanas de tareas, porque aunque yo tengo planificado todo mensualmente, luego yo cada semana como que voy afinando exactamente, pues tienes que hacer esto este día, no sé qué, y estaba aquí a gustito e inspirada, así que he planificado 2 semanas, después he meditado un ratito, que hace tiempo que no medito y nunca me acuerdo lo bien que me sienta, y me va por épocas realmente. Hay épocas que medito un montón, hay épocas que menos. Ahora con tanto jaleo la verdad es que no estaba meditando tanto y me gusta mucho, así que tengo que volver. Y me voy a meter ya para adentro, ahora luego tengo una reunión y tengo que trabajar ahí desde el ordenador porque ya empieza a salir más el sol y en nada... aquí va a hacer demasiado calor para estar en el jardín. Dejadme en comentarios si sois team días grises y lluvia o team sol y cielo azul. Yo sin duda soy de días grises y de lluvia. Pero en fin, que me voy para adentro a trabajar. Voy a prepararme... claro, no me voy a preparar un té, la verdad, porque ahora va a empezar a hacer calor. No, me voy a preparar una agua de estas fresquitas que me preparo con menta, limón y todo eso. Y a currar a tope, a currar a tope. Por cierto, acabo de hacer la sémola para meterla al frío y que esté fresquita al mediodía porque voy a hacer hoy para comer tabulé. Así que ahora a la nevera. Madre mía, acabo de hacer una pausa, he estado trabajando toda la mañana. De verdad, qué ganas tengo de que podáis venir a Londres, os lo juro. Tengo muchísimas ganas de ir compartiendo cositas con vosotros. En fin, voy ahora a hacer el tabulé, que yo lo hago en plan, no sé ni siquiera si mi receta es... Bueno, receta, que es simplemente mezclar las cosas. Del tabulé es la original y nada de eso. Yo es como lo hace la madre de Tony, que es con menta, limón, tomate y pepino. Juraría que no me falta nada. Creo que también ella le echa cebolla, pero yo no le voy a echar cebolla. Y a mí es que no me gustan las pasas, que normalmente lleva pasas también. Luego creo que también si quieres le puedes echar pimiento y eso, pero yo no se lo he puesto. O sea, no se lo voy a poner. Y el calor que hace es mortal. Yo no sé cómo se nos ha ocurrido... Es que os cuento lo del tema de las bicis, ¿vale? Vamos a ir porque vamos a tener, nos vamos a traer a casa una bici cada uno que vamos a tener durante 3 meses o así. Luego os cuento más. El tema es que el sitio donde están las bicis está muy lejos de aquí, ¿vale? Y nosotros nos hemos propuesto venir en bici desde allí. Según Google Maps es 1 hora y media. ¿A quién se le ocurre? Solamente a nosotros. ¿El día de más calor del año? Así es, correcto, así somos nosotros. Entonces no sé si voy a sobrevivir. Porque es que así hoy, el deporte de hoy, porque estoy a tope con el tema de vida sana, deporte y tal, me estoy sintiendo súper bien, estoy encontrando una rutina muy buena y estoy muy feliz. Y pues el deporte de hoy pues lo doy hecho con la bici, obviamente. Entonces le he dicho a Tony, venga, vamos a aprovechar y así nos venimos a la idea. Ha sido mía, yo que no, o sea, yo sé montar en bici, pero no soy muy, no sé, no estoy acostumbrada a ir en bici, menos por ciudad. Tony es que le encanta y es súper ágil con la bici, está muy cómodo en bici, que no es mi caso. Entonces no sé cómo va a ser eso de ir, o sea, de venir hasta aquí en bici con el calor, por la carretera, en fin, o sea, por la carretera, por ciudad, que no hay carril bici ni nada. ¡Ay, madre mía! Bueno, lo vais a ver, lo vais a ver, espero sobrevivir y llegar sana y salva a casa esta tarde. Iremos cuando Tony salga de trabajar sobre las 5 y algo y la tienda nos cierra a las 6:30, por lo que tenemos que estar antes de las 6:30. Madre mía, tengo mis serias dudas de qué va a pasar esta tarde. Bueno, lo que ya tengo es hambre, así que voy a empezar a preparar el tabulé. Voy a recoger la menta de aquí, de la plantita, que las estoy saqueando un poco. Tengo que dejarlas crecer un poco más porque últimamente me emociono y están un poquito ya calvitas las plantas. Así que voy a coger la menta, le echaré limón, tomate y pepino. Esa es mi idea. ¡Vamos! Thank you.
pues ya estaría. Y lo acabo de probar y está increíble. Lo que habéis visto lleva pepino, tomate, la menta, la sémola y lleva zumo de medio limón, aceite de oliva y sal. Guarnición perfecta, de verdad, qué bueno que está. Fresquito ahora para verano, maravilloso. Ya está, ya he rellenado los comederos, pero es que os lo juro que no damos abasto, rellenamos todos los días, a veces dos veces al día. Es que os juro que alimentamos a todo el bosque entero nosotros. Ahora antes teníamos ardillas, ahora viene el wood pigeon y estamos siempre con el restaurante a tope. Y pues ahora dentro de un par de horitas o así voy a seguir trabajando, iremos, que Tori salga de trabajar, iremos a por las bicis. Y madre mía el calor que hace, espero que baje el sol un poco, por favor. Pues nada, ya me he cambiado, ya estoy lista y nos vamos. Tengo miedo, no sé si vamos a sobrevivir. Lo vais a ir viendo. I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight. Vale, pues acabamos de recoger las bicis. Esto no es una colaboración ni pagado ni nada. Se pusieron en contacto con nosotros simplemente para dejarnos, para probar las bicis durante 3 meses. Y eso es lo que hemos hecho, os dejaré el nombre por si os interesa en la cajita de información. Y pues eso, que acabamos de salir, acabamos de recoger las bicis y está lloviendo. Así que yo que tenía miedo de... porque vamos a ir desde aquí, estamos en Spitalfields, en el este de Londres, ¿vale? Y vamos a ir hasta Barnet, al norte, que es como una hora y media más o menos, y está lloviendo y bastante. Ay, yo que tenía miedo de ir en ciudad, en fin, deseadme suerte, os iré informando. Así voy. Así voy y llevamos 10 minutos. Hemos parado un momento porque aquí es muy típico las tormentas y está lloviendo bastante, vamos a esperar. No sé cuánto tiempo llevaremos, pero está siendo muy divertido. Tony se está partiendo de mis habilidades. Controlando todo, controlando la dirección a la que vamos, controlando la lluvia, controlando los coches, controlando a ella, controlándolo todo. Sí, Tony, gracias. Yo solamente voy aquí con... Por cierto, me han puesto una cestita. Mirad qué buena. Yo solamente voy aquí y le digo, yo te sigo. Y él me va guiando, ¿verdad? Ya falta menos, solo una hora y media o así. Solo una hora y cuarto más. Ah, perfecto, perfecto. Vale, nos hemos tenido que refugiar. Bueno, íbamos a cenar de todas maneras por el camino, pero hemos aprovechado que estaba lloviendo un montón. Tengo real para comer y hemos visto un sitio de ramen y hemos dicho, a ver, el ramen nos llama, así que vamos a cenar ramen y luego continuaremos la marcha. Esperemos que amaine un poco, si no ya estoy mentalizada para llegar toda chorreando, pero estoy muy ilusionada de tener la bici 3 meses, al menos para hacer excursiones desde casa ahora, porque sí que es verdad que en invierno pues hace frío y tal, pero ahora en verano y cuando empieza justo a llegar el otoño va a estar súper guay para hacer excursiones cerquita de casa o no tan cerquita, de irnos el día de excursión y tal. Estoy muy ilusionada. Atención, Tony es el más feliz del mundo en este momento. ¿Cuál es tu comida favorita del mundo? El ramen. Es que mirad, mirad qué pinta que tiene, madre mía, y es bastante grande, ¿eh? Luego para la bici. ya nos va a costar, aún nos queda 1 hora y cuarto. En fin, vamos al ataque. Pues nada, volvemos a coger la bici, sigue lloviendo, pero un poquito menos, la verdad es que está chispeando, al menos. Vamos a ir por aquí y recto, 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 recto. Hola chicos, vengo del futuro, vengo del futuro. Hoy es viernes, es ya, y es que me quedé sin batería el día de las bicis, pero llegamos, lo conseguimos, tenemos las bicis aquí ya en casa, sanos y salvos, todo bien. Y nada, ya hemos hecho, pues creo que hemos salido todos los días, el miércoles y el jueves salimos por la tarde con la bici, yo para coger más práctica lo que es en ciudad y tal, de ir soltando una mano, la otra, que parece fácil, o sea, Tony es un crack, pero a mí me cuesta, pero ya estoy mejorando un montón y ya puedo ir con una mano sola para poder señalizar y tal. Yo os iré contando qué tal la experiencia de ir en bici por Londres, pero por el momento me parece que, excepto algunos tramos que han sido un poco más
más complicados, es bastante amigable para ir en bici. La ciudad hay bastantes carriles bici y tal, y es una buena alternativa. Y ahora pues vamos a ir haciendo excursiones durante estos 3 meses que vamos a tener la bici. Por cierto, me veis ya con esto así en pijamita de manga larga porque se ha ido el calor. ¡Bien! Se ha ido el calor, ya está. Hoy ya es viernes y ya hoy se ha notado un montón. Ayer morimos también, pero ya se ha notado un montón la diferencia. Así que nada, voy a despedir ya aquí el vídeo de hoy. Haremos excursiones en bici, os vendréis conmigo, lo veréis a ver qué tal. Y esas cositas, estamos muy ilusionados con el tema de las bicis. Así que nada, suscríbete por fin si no estás suscrito, que nos ayuda un montón. Y dale a like y... seguidme en Instagram, de verdad, si no me seguís por Instagram, seguidme porque allí subo stories todos los días, comparto cosas bastante, bastante interesantes, así que ir allí y darle a seguir ahora os paso. Os dejo de todas maneras el link en la cajita de información. Nos vemos dentro de muy poquito con muchos vídeos. ¡Chao! Crashing in.